en lo que son los cinco ejes de la estrategia de seguridad y justicia que estamos planteando. La primera es honestidad y atención a las causas. La estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos, muchos de ellos, pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial.